Hola, buenas, ¿qué tal? Yo soy Jordi Bu, coach personal y autor de vidaproductiva.com. Hoy quiero hablar sobre un fenómeno que me parece muy interesante y que es muy útil conocer sobre él. Es básicamente sobre la indefensión aprendida. Este es un fenómeno psicológico basado en la emoción de la impotencia, de la frustración y de no sentirse capaz de cambiar. Imagínate, por ejemplo, un bebé elefante, un elefante pequeño, que desde niño se le pone una cadena en la pierna dentro de un poste. Entonces, el elefante bebé se intenta mover y no puede. No puede, lo intenta de nuevo, no puede, lo intenta, no puede y finalmente se rinde. Dice, ¿para qué voy a intentar escaparme de esta cadena si no puedo moverme? ¿Qué ocurre? Que el bebé crece, va creciendo, hasta que llega a un tamaño adulto. Es un elefante fuerte, grande, robusto, que si quisiera, se escaparía de la cadena fácilmente. ¿Qué ocurre? El elefante no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque ha aprendido que cualquier intento de escapar es fútil, es inútil. Yo nunca voy a poder escapar. ¿Para qué intentarlo? Esto se conoce como indefensión aprendida. Cuando alguien ha probado tantas veces de cambiar un hábito y no lo ha conseguido, que en su mente cree que nunca lo va a conseguir, así que ¿para qué intentarlo? Es un fenómeno bastante común y es un fenómeno, de hecho, de control social, ¿vale? Tú cuando quieres controlar la sociedad, si las personas se sienten incapaces, impotentes de cambiar, pues entonces son personas más fácilmente manipulables, ¿vale? Pero ahora nos vamos a centrar al individuo, a nosotros, ¿vale? Así que yo te pregunto a ti, ¿reconoces alguna parte de tu vida donde tengas indefensión aprendida? Porque realmente es muy importante reconocer, es el primer paso, de hecho, a cambiar este efecto, que ya te digo que es muy común. Este fenómeno puede surgir, por ejemplo, en aprender una lengua. Lo he probado muchas veces, estoy traumatizado y no lo voy a hacer más porque creo que nunca lo voy a poder cambiar. También ocurre incluso con procesos de desarrollo personal. He intentado cambiar muchas veces esta parte de mi personalidad y no he podido, así que lo abandono. A mí personalmente me duele y me resulta bastante triste ver a gente bajo la influencia de esta energía, porque realmente hablamos de la antesala de la depresión. El sentimiento de que eres incapaz de cambiar tu vida es un pensamiento debilitante que se siente uno muy, muy, muy mal, ¿vale? Así que para mí el primer paso para superar esta indefensión aprendida está en reconocerla. Reconocer que está ahí, ¿no? Ser capaz de observarte desde fuera y decir, mira, pues yo tengo indefensión aprendida en esta área ahora mismo. Dentro de ese reconocimiento está bien también aplicar la honestidad radical. Por ejemplo, si yo tengo indefensión en cuanto a ir al gimnasio, porque digo, lo he probado muchas veces y no he conseguido ponerme en forma, entonces deberíamos aplicar la honestidad radical del momento. Es decir, vale, basándome en los hechos, yo puedo reconocer que no soy disciplinado. Yo soy una persona poco constante. Es el primer paso, reconocerlo. Y hay personas que siguen autoengañándose, a lo mejor. Bueno, yo en verdad sí que soy disciplinado, porque hace unos años yo recuerdo que conseguí hacer eso, ¿no? Pero vamos a hablar de la realidad ahora mismo. Durante los últimos años, los últimos meses, realmente es importante reconocer cualquier área mediante los hechos. Ese es el primer paso, reconocerlo. Una vez lo reconozcas, una vez aceptes esa realidad, toca el tercer paso, que es ir a por nuestra primera victoria. Vale, hemos reconocido que no tenemos disciplina, que no somos constantes, vamos a ir a por una primera victoria, vamos a ir a por ese primer impulso, ¿vale? Podemos ponernos a lo mejor un reto de 2 semanas, un reto de 3 semanas, sobre un hábito pequeño, fácil, vamos a por la primera victoria fácil. Por ejemplo, si se trata en algún hábito del gimnasio, puedes decir, durante las siguientes 3 semanas voy a ir 2 veces por semana al gimnasio, 30 minutos, es decir, algo que sea sencillo. Y también está bien prevenir y decir, si algún día me lo salto, iré el día siguiente, ¿vale?
tener un plan B nunca falla. Me ha parecido importante hacer este vídeo porque probablemente tú o la persona de al lado esté sintiendo esta sensación debilitante en algún área de tu vida, así que te invito a seguir estos pasos, a reconocerlo, a verlo, observarlo, aceptarlo e ir hacia esa primera victoria para volver a coger impulso y fortaleza, ¿vale? Es muy importante mantener la esperanza. Si no podemos concebir un futuro que sea positivo, es bastante difícil vivir la vida, es bastante complicado. Así que te invito a mantener la esperanza, aplicar, tomar acción y coger el control de tu vida. Un fuerte abrazo y os habla Jordi.